Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy, cercana ya a la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la Pasión y Resurrección de Jesucristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la Ciudad Santa, le acompañaremos con nuestros cantos, para que participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad.
Las procesiones son la manifestación popular donde los cofrades transmiten la emoción de su fe, reviviendo la pasión de Cristo. Pero existen otros momentos en los que igualmente dan testimonio de su modo de vida.